Hola Omar Camino, hola Diego, hola Marta Mendoza, hola Oscar Tips, hola Come Risas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Hola, soy Nachito, Yare, ¿qué tal? ¿Qué hago si gano mucho, si hago muchos videos y no gano subs? Creo que tal vez mejorar la calidad de tu contenido, amigo, pudiera ser lo mejor, algo de eso. Digo, no conozco tu canal, pero sería cuestión de revisarlo. Oigan, pensé que no iba a entrar nadie, ahorita estaba esperando, ya tenía como 2 minutos conectado y por lo general cuando entro ya hay gente conectada y ahorita pues nada, no había nada. Y hay 27 personas, muchas gracias por estar aquí. Hace mucho que no hacía un en vivo y me da gusto estar con ustedes. Pregunta, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Porque estoy utilizando por aquí un micrófono que coloqué muy, muy mal, la verdad. Nomás quisiera saber si me escuchan bien. Hola Juan Franco, ¿qué tal? Luis Contreras, ¿qué tal, amigo? Ramón Struito, hola, hola, o con Flor de Azar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Charareando con Omar, vamos llegando, Rubén, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí, muchas gracias por acompañarme en este en vivo. Después de mucho tiempo, yo creo que tenía como un mes o más que no hacía ningún en vivo. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no ahorita? Vamos a echarlo a platicar un rato, a responder sus dudas, a platicar de la vida, lo que ustedes quieran. Anto, estoy en clase. Pues muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Digo, hay que poner atención también de qué es tu clase. Dependiendo de qué es tu clase. Y ya sobre eso. Aquí o no. Misael Ortiz, Ebenezer. Sí, Ebenezer. Hola, ¿qué tal, Misael? ¿Cómo estás? Maeli, hola, Maeli, ¿cómo estás? Amor de Dios, Lupita y Netito. Hola, saludos. Hola, hola, Amor de Dios. José Aldama. Nunca me saludaste. Hola José Lama, te estoy leyendo, amigo. Perdón, pero pues a veces se me van los mensajes. Mateo Jiménez, Rubén, mira, es un tocayo. Saludos, tocayo, ¿cómo estás? Oscar Tedip dice: tengo buena luz, tengo buen audio y buena imagen. ¿Qué hago? Bueno, no sé, estás aplicando las técnicas de posicionamiento. O sea, pones etiquetas en todos tus videos, tienes miniaturas personalizadas, haces que tus miniaturas estén un tanto pues llamativas. Tus palabras clave están en los primeros 60 caracteres de tu título. En tu descripción del video pones tus palabras claves. ¿Aplicas todo eso o simplemente subes tus videos así y ya? José Nicolás Aguilar Dávila. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando de esta tarde de miércoles. ¿Qué tal, amigos? No, ahorita no voy a estar revisando canales. Realmente, pues estoy transmitiendo solamente con la webcam. No estoy utilizando el programa que utilizo para que ustedes puedan ver la pantalla de mi celular, así que de momento no, pero probablemente el día de mañana temprano también puedo hacer otro en vivo y ahí sí sea para revisar canales. Ahorita lo que quería era venir a echar la plática un rato con ustedes. Ramón Strito me dice, ya casi llego a los 1000, qué bien, qué bien, qué bien, es la primera meta, yo me emocioné muchísimo cuando llegué a los primeros 1000 suscriptores, entonces qué bueno que ver que ustedes están llegando, a veces me mandan ustedes mensajes por Instagram de ahí para decirme de que, oye, ya llegué a los 1000 suscriptores, checa, y la verdad es que me da mucho gusto. Y más cuando me dicen que fue porque aplicaron los consejos o algunos de las cosas que vieron en mis videos. Entonces, pues, me da más gusto aún. Dice Derotsmen, ¿qué recomiendas? ¿VidIQ o TubeBuddy? Mira, yo utilizo TubeBuddy y de momento, pues, me siento conforme con la herramienta. La estoy utilizando en su versión Pro, no en la parte gratuita. Entonces, me ayuda como tal a optimizar los videos. Es para lo que yo las utilizo más, para optimizar los videos, para que al momento de subirlos me asegure que tenga un SEO del 100%. Y también lo utilizo para revisar, de acuerdo al tipo de video que quiero hacer, si hay competencia, si hay mucha búsqueda sobre ese tema, más o menos para ver si vale la pena o no hacer el video. Entonces, VidIQ, sinceramente no lo he utilizado. A lo mejor valdría la pena meterme un poquito a revisarlo e igual manera hacerles un video sobre eso. No sé, ustedes dirán. Pero de momento yo con TubeBuddy estoy bien. Misael Ortiz Ebenezer dice: ¿cómo subir de subs? Ya que mi canal lleva más de 4 años. Bueno, pues. Creo que eso, pues, crecer en YouTube realmente es un tanto complicado. O sea, yo les puedo decir que yo batallé bastante. No crean que esto fue de la noche a la mañana. Yo también ya voy para los 4 años en YouTube. Y aún así, pues, apenas voy a llegar a los 30 mil suscriptores. Entonces, y prácticamente mi canal creció el año pasado, anterior a estos 2 años anteriores. Realmente mi canal creció muy poco, a pesar que hice de todo también. Pero pues digamos que le di al gancho por ahí con el tema de cómo crecer en YouTube, de la parte del pago, el video que hice sobre mi primer pago, eso fue lo que me ayudó muchísimo. Entonces creo que hay que encontrar ese videíto que pudiera ayudarte. No sé de qué sea tu contenido, pero yo siempre les digo que hagan contenido que resuelva dudas de la gente.
Eso les va a ayudar a que más gente llegue a su canal sin necesidad de que ustedes estén recomendando sus videos. Porque miren, yo empecé haciendo videos de como con un formato como de YouTube viejo. O sea, un video donde hacía sketches, de risa, que realmente lo disfrutaba mucho, puedo decir, y se los digo aquí a ustedes, lo disfrutaba más que estar haciendo el tipo de contenido que hago ahora, ¿no? Era más entretenimiento, era más de... Era mucho más batalloso porque yo tenía que grabar todo y yo tenía que hacer, digamos, los guiones, el sketch, poner la cámara para grabar en un lado, luego cambiarme de vestuario y grabar en otro lado. O sea, sí era un rollo, pero la verdad es que lo disfrutaba bastante. Entonces, pero simplemente ese formato de YouTube ya es muy viejo, es algo que la gente ya casi no consume y yo apenas, yo estaba empezando a hacer eso cuando eso ya estaba de salida. Entonces no me ayudó mucho. Intenté hacer entrevistas también en la calle para, no sé, de entrevistas de risa con la gente y eso. Sí me iba un poquito mejor, pero realmente no era el alcance que yo hubiera querido tener. Entonces fui probando varias cosas hasta que hice contenido buscable, contenido que resolvía dudas de la gente, fue cuando me empezó a ir bien, por así decirlo. Entonces eso fue lo que hice. Yo sé que a veces no nos encanta pues estar haciendo contenido que solamente sean tutoriales y ese tipo de cosas, porque realmente yo sé que nos apasiona otro tipo de contenido. A lo mejor alguien que prefiere hacer gameplays, pues le apasiona hacer gameplays y no quiere estar explicando para qué sirve Photoshop, por ejemplo. Sin embargo, en esto de ir creciendo, creo que al inicio puede ser bueno que hagas este tipo de contenido porque te ayuda a traer gente a tu canal. Ya después te puedes hacer de más público, ya que estés más preparado, tal vez que tengas mejor equipo, no sé, que tengas más experiencia, porque también en esto de YouTube se va aprendiendo poco a poco. No es fácil. Yo veo los videos que hice al inicio y digo, no manches, ¿cómo fue que subí este video así? O sea, veo que cuido detalles ahora que antes no los cuidaba, ¿no? También la edición la he mejorado, entonces, pues es cuestión de crecimiento, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo. Diana C, hola, ¿qué tal? Hola, Nacho YouTube. Nacho YouTube ha estado conmigo ya desde hace muchísimo tiempo y la verdad se lo agradezco mucho. Me dice, checa uno de mis videos y dame un consejo, por favor. Realmente ahorita no voy a estar revisando canales, amigo, pero pues seguro, deja un mensaje por ahí en Instagram o algo y vamos viendo tu canal, ¿no? Kevin Alcantara dice, hola amigo, ¿crees que YouTube acepte para la monetización de mi canal? Porque algunos de mis videos tienen derechos de autor. Es que subo videos de letras de canciones y ya voy a llegar a los 1000 suscriptores. Mira, si mucho de tu contenido está basado, o sea, en letras de canciones, pues estoy casi seguro que las canciones no te pertenecen y eso está totalmente en tu contra. Porque muy probablemente algunas no te marquen copyright, pero el resto sí. Entonces, que yo sepa, no va a estar fácil monetizar esto. A lo mejor sí puedes monetizarlo, pero no, el total de las ganancias no van a ser para ti. Y te lo digo porque ya me ha pasado. Tengo videos que, de hecho, los videos que hacía al inicio, tengo videos en los que tengo, pues, reclamos de copyright. No pasa nada. Digo, el reclamo se me hizo y ya, no pasa de ahí. Sin embargo, aquellos videos, pues, las ganancias que tienen esos videos no están totalmente para mí. Se comparte con el artista o con el dueño de la música. Entonces yo te recomiendo que si puedes, empieces a hacer otro tipo de contenido, algo que te guste, algo que sea completamente de tu autoría y ya con eso empieces a generar ingresos totalmente para ti, si es que te llegara a monetizar el canal. Dice Ashley, ay, se me fue el ya, Ashley algo decía, hola, salúdame, no sé, bueno, pues saludos a Ashley, aquí está, hola, ¿sabías qué? Dice, ya llegué, perdón, sí, Ashley Mariamne, hola, hola Ashley, un saludote. ¿Sabías que? Dice, ya llegué a los 180 subs. Perfecto, amigo. Ahí la llevamos entonces. Estoy charlando como una. ¿Cuántos videos recomiendas subir a la semana? Bueno, yo creo que por lo menos un video a la semana es lo correcto. Y se los digo yo que últimamente he estado sin subir video todas las semanas. Eso ya ha sido por cuestiones personales, pero realmente el tiempo que estoy subiendo videos semana tras semana, tras semana, tras semana, me di cuenta cómo el algoritmo me ayudaba. Y también me he dado cuenta cómo, dejando de subir videos, el algoritmo te perjudica. Entonces, yo creo que por lo menos uno a la semana, si quieres subir dos, creo que también está bastante bien, pero tampoco estés ahí dándole día a día, todos los días un video, porque a veces también a la gente la enfadas. Entonces, yo te recomiendo que uno o dos videos a la semana me parece bastante bien. Dice el mundo de Yudelka. Hola amigos, me ayudaría. Me muestra el comentario como spam, pero igual los leo. Si alguien gusta ir al mundo de Yudelka y darle su bonito suscripción, vayan ahí a checarlo. Dice Pilgodrán, ¿puedes revisar mi canal? No en este en vivo, amigo. Ahorita no voy a estar revisando canales, pero seguramente en otro en vivo pudiera ser. Ludy Channel, hola, ¿qué tal Ludy Channel? ¿Cómo estás? Yo tengo 192 subs, dice el mundo de Yudelka. Muy bien, perfecto.
Yo batallé mucho para llegar a esos 192 subs, así que realmente felicidades. Roberto Robles, ¿no verás canales? No, amigo, ahorita no voy a ver canales. Una disculpa, pero vengo más a charla platicada. Héctor Ayala, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Estefano Picuasi, hola, ¿qué tal? Llego tarde. Hola, Estefano. La verdad, Estefano tiene mucho tiempo también en mi canal, aquí entrando a mis en vivos, estando activo, digamos, en mi contenido, y se los agradezco mucho. Se lo agradezco, Estefano, muchas gracias. Vayan a checar también su canal, por favor. Dice, yo llevo 6 meses, dice Ashley, y apenas tengo 20 subs. Bueno, pues entonces hay que checar por ahí qué está de mal en nuestro contenido. O sea, recuerden que digo, ya les he comentado que no está fácil, ¿no? Pero reglas básicas, por favor, porque digo, cada vez que hago en vivos me encuentro con lo mismo. Hay que subir videos bien hechos y videos que estén un poquito largos, ¿no? Videos de que, ah, mi canal, soy youtuber, tengo 20 suscriptores desde hace 6 meses, pero subo videos de 20 segundos y son pedacitos que de mí jugando en Minecraft o de mí jugando Fortnite, ¿no? O sea, eso no es contenido realmente, o sea, eso no los va a llevar a ningún lado. Recuerden, siempre hay que grabar en horizontal, nunca hay que grabar en vertical. Muchas veces cuando entro a ver canales, veo que graban en horizontal, en vertical, perdón. Y no, señores, YouTube no está hecho para este formato. Ya viene YouTube Shorts, quiero hacerles un video sobre eso, pero bueno, no estamos hablando en este caso de YouTube Shorts. Hay que grabar en horizontal siempre, hay que buscar que haya buena iluminación, o sea, esos pequeños detalles, aunque no tengamos el mejor celular o la mejor cámara, créanme que va a hacer la diferencia. Me está saliendo por aquí un error de que como que se dejó de ver mi en vivo, pero déjame ver si sí o si no. Bueno, voy a continuar. Dice Gladys Delgado, amigo, me encantan tus videos, pero soy muy tonta para aprender. No, 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 no hay que decir eso. No somos tontos. Ninguno aquí somos tontos. Todos tenemos la capacidad de aprender y de tomar lo mejor o lo que vamos aprendiendo de cada uno de esos videos míos y de otros creadores de contenido, porque yo sé que no soy el único que hace este tipo de contenido y hay otros muy buenos también. Entonces, no somos tontos, simplemente pues hay que ver al que a lo mejor nos explique más clarito, al que mejor le entendamos y aplicar los consejos. O sea, no, yo no creo que alguno de ustedes, ni yo ni ustedes, seamos tontos para aprender, ¿no? Todos podemos. Al inicio es un poquito complicado, pero no es imposible. ¿Soy yo o se está viendo muy feo porque estoy poniendo aquí en vivo en otra computadora y veo como que la imagen se ve así, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo o soy yo nomás? Bueno, a ver, sigamos. Dice el mundo Yudelka, yo hago videos de todo tipo, pero mi canal no crece. ¿Qué hago? Bueno, probablemente ahí está el problema, que haces videos de todo tipo. Un error que cometemos cuando iniciamos es que queremos hacer video de todo, de lo que sea. Un día estamos cocinando, otro día estamos haciendo un tutorial de cómo ayudar a la gente, cómo enseñar a la gente a hacer algún tipo de manualidad. Otro día estamos haciendo un blog, otro día estamos haciendo un video cantando. Entonces, hacemos videos de todo tipo y realmente, por lo general, si ustedes se dan cuenta, hay creadores de contenido, muchos de ellos se especializan en un tipo de contenido para poder llegar a un nicho. Algo así, a esto se le llama, digamos, ¿cuál es tu nicho? Es como que a qué segmento, a qué tipo de gente quieres llegar. Entonces, en mi canal, mi nicho es la gente que está iniciando en YouTube, la gente que está aprendiendo cómo crecer en YouTube, técnicas, cómo aprender a editar, cómo hacer miniaturas, todo lo que se requiere para poder echar a andar un canal de YouTube, ¿no? Ese es mi nicho. Entonces, muchas veces cuando empezamos a tirarle a contenido muy diverso, realmente no llegamos a ningún nicho. Entonces, la gente que llega a nuestro canal porque le gustó un video de lo que hicimos, tal vez le gustó un video de cocina que hicimos, mañana ve que está subiendo un video sobre carros y entonces se queda, pues, yo venía aquí a ver videos de cocina y se va. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar. Así que te recomiendo que si eres bueno en algo, sabes hacerlo, puedes explicarlo y puedes enseñarlo, hagas ese tipo de contenido. Gladys Delgado, si te mandé un mensaje por Instagram y no me contestaste. A ver, perdón, amiga, perdón, pero a veces se me va la onda, a veces no los contesto, entonces dame chance. Héctor Ayala, hola Rubén. Los en vivos cuentan las horas. Rubén, en los en vivos cuentan horas, en las 4.000 horas, gracias. Sigue así, pero te mereces el millón. Muchas gracias por pedir tu pregunta. Sí, los en vivos cuentan para el tiempo de visualización. Supongo que eso te refieres, para poder llegar a las 4.000 horas, sí cuentan. Así que igual yo tengo un video por ahí donde les digo cómo llegar a esas 4.000 horas.
donde les digo que sí cuentan hacerlos en vivos. Así que sí, si puedes hacer en vivos, te los recomiendo, hazlos. Ponte a platicar ahí con una persona que te mire, dos, las que te lleguen a ver, es suficiente. O sea, si estás en una hora ahí platicando, hay una persona que se quedó contigo toda esa hora, pues ya tienes una hora más. Entonces, si estuvieron dos personas, son 2 horas más y así sucesivamente. Entonces, sí, si pueden, hagan en vivos y créanme que les va a ayudar. Tengo un suscriptor por ahí que incluso cumplió esas 4.000 horas que requería su canal por medio de puros en vivos. Así que sí funciona. Yo pensaba que no se podía, ¿eh? De hecho, en un video, creo que en un video, yo comenté que no se podía y ¿cómo se dice? Me corrigió y me dijo que sí se podía y ya me quedé como que, bueno, pues un error mío también. Digo, también los cometo, no lo sé todo. Él me lo clarificó y sí, sí se puede. Me dice Alex, bueno, par de muertos, dice, hola, saludo. Oscar, ¿qué tal, par de muertos? Saludos. Dice Alex Ramírez, parcero, ¿qué tal? Te cuento que me han servido muchos tus consejos y mi canal poco a poco va subiendo. Eso sí, que no falte la perseverancia, la disciplina y la motivación. Así es, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, Alex. Un saludote hasta Medellín, Colombia. Quisiera ir un día a Colombia. La verdad es que es de esos países que tengo, los tengo así anotados de que quiero ir, quiero ir, quiero ir. Nomás conozco el aeropuerto porque hice una escala. No he salido de Bogotá y de Cali, que estuve también. Pero sí, es muy cierto lo que dice, o sea, tal cual, tal cual. Es muy importante tener perseverancia en esto, tener constancia, no estarse martirizando porque no subes y eso. Realmente es muy lento el crecimiento, pero es exponencial. Conforme empiezas a subir un poquito, es más fácil que vayas creciendo. Entonces, no hay que desesperarnos, ¿no? Pero es correcto, hay que tener mucha disciplina, hay que tener perseverancia y mucha motivación también, porque muchas veces en ese camino, pues realmente perdemos la motivación, nos damos cuenta que nuestro canal no está creciendo, que le estamos echando ganas y que no llegamos a ningún lado, pero hay que pensar, hay que estar pensando, bueno, ¿qué sí le puede interesar a la gente? ¿Qué sí le puede interesar a la gente? ¿Qué tipo de video puedo hacer que capte la atención de la gente? O sea, realmente es como te le damos ese golpe de suerte, por así lo llamaría yo, porque también creo que muchas veces el crecimiento en YouTube va de la mano de la suerte, no todo eso, o sea, puede estar aplicando todo al 100% y sé que a veces es complicado y no logras crecer. Y por ahí un golpecito de suerte, tras, ya empiezas a levantarte. Entonces, creo que es de no estarse, de no de rendirse, estar motivado haciendo su contenido y en algún momento va a llegar ese buen video que los va a levantar. Mira, Jaime Arte dice, ya tengo 6.250 horas de reproducción. Quiere decir que ya las cumpliste y ya tienes los 1.000 suscriptores. Me dice, ah, acá arriba está otro mensaje, amigo, ya hoy llegué a la meta de los 1.000 suscriptores, estoy muy contento y ya tienes tus 6.000 horas, entonces quiere decir que ya está listo tu canal para monetizarse. Así que muchas felicidades, Jaime Arte. Sí, he visto tu contenido, he visto, sí, te ubico, entonces me da gusto, qué bueno que ya lo lograste. Seguramente te van a dar la monetización porque tu contenido cumple totalmente con las políticas de YouTube, no hay, yo no creo que haya problema. Entonces, seguro en estos próximos días, YouTube te estará revisando tu canal y te hará llegar ese mensajito donde te diga que estás bienvenido al programa de socios de YouTube. Ya después les estarán enviando su sobrecito. Acá tengo el mío porque estaba haciendo un video. El sobrecito que manda Google para que ya puedas, digamos, ingresar tu información bancaria en lo que es Google AdSense. Aquí viene un código que, pues, digo, ya en mi video del primero pago medio se ve, pero pues esto es lo que tienen adentro. Este es el sobrecito. Aquí viene realmente nomás tu nombre viene atrás con tu dirección y el código que requieres para que metas tus datos bancarios. Entonces, seguramente en los próximos días te estará llegando. Dice, amigo, ¿cuándo llevas? Supongo que dice, Edsworth History. ¿Cuánto llevas en YouTube? Yo llevo un año y ya tengo más de 60 mil. Solo hay que esforzarse. ¡Wow! Oye, no, pues yo tengo 4 años. O sea, quiere decir que vas bastante bien. ¿De qué es tu contenido? Supongo que es algo que tenga que ver con la historia o algo así. Pero pues no, bastante bien. O sea, por ejemplo, menos de un año y 60 mil suscriptores es bastante, ¿eh? Es un logro. Digo, es de aplaudirse. Así que muchas felicidades. Kiarly San dice, una pregunta, no pasa nada si mencionas marcas, no pasa nada, no pasa nada. Incluso algunos de ustedes me han dicho, no, oye, ¿qué pasa si pongo el logo de tal marca en mis videos? No pasa nada, eso no representa como tal copyright. Ustedes pueden utilizar, así como yo lo he hecho, que pongo muchas veces iconos de marcas o pongo iconos, no sé,
de redes sociales, no pasa nada por esa parte. Lo único es que no utilices música, lo más, creo que lo más penado es la parte de la música, que utilices música que corresponda, que tenga derechos de autor, o también que utilices partes, bueno, no tanto partes, más bien que subas algún tipo de película, serie o algo, pero si tomas una parte de una película, de una serie, para un video, tampoco pasa nada. A ver, vamos leyendo. Romina Lasarte dice gracias. ¿Cómo puedo hacer video reacciones sin que caiga el copyright? Está complicado. Está complicado, pero no sé si te has dado cuenta que algunos YouTubers para hacer las video reacciones lo que hacen es que modifican el audio. Digamos que como que le suben un poquito de tono, le ponen ese como sonido como tipo de ardilla. Entonces, creo que puedes hacer eso. Pudieras hacer ese tipo de cosas para que YouTube no lo identifique como que es una canción que le pertenece a alguien más y de esa manera hacer para que no te pongan copyright. Entonces, pues yo te recomiendo que hagas eso. Creo que se le llama subir el pitch o algo así de la canción. Mira, Samuel Reyes aquí felicitando a Jaime Arte y dice felicidades por tus 1000K. Qué bien, qué bien que entre comunidad de YouTube nos llevemos bastante bien. Eso me gusta a mí. A mí no me gusta que la gente se ande peleando en mis videos y no es algo que suele pasar. Es poco lo que yo he visto que a veces alguien se llega a andar peleando en mis videos, pero no me gusta, no sirve de nada. Yo ya tuve una muy mala experiencia por andar tirando hate en un video. Por ahí tengo un video donde se los comento. Un problema que tuve con Zorrito Youtubero. Imagínense cómo me fue con Zorrito Youtubero. Entonces, no sirve de nada tirar hate, amigos. No lo hagan. Y si lo van a hacer, no utilicen su canal personal como lección aprendida. Entonces, qué bueno que no, que nos llevemos bien. Dice Esteban Angispiano, dice, oye, ¿cómo podré monetizar estos 2021 mis videos? Porque vi que en YouTube van a dar nuevos cambios a partir de julio y no entendí nada. Y la verdad es que no estoy enterado de eso, pero seguramente si llego a saber de algunos cambios, que digo, no he visto, hago un video al respecto. Muy, muy, muy seguro, casi totalmente seguro que hago video de eso si llegan a haber cambios. Arien con N dice también cómo hacer video reacciones sin copyright. Creo que es lo mismo. Sí, acá arriba. Bueno, ya lo contesté. Solamente hay que subir el pitch de la canción para que no sea la canción como tal. Y ya, como el video sí lo puedes utilizar. No, no creo que pase algo. Gladys Delgado dice, pero voy a hacer video sobre mi negocio. Ok. Creo que ya no le di seguimiento acá a la conversación con Gladys. Lisandra Cubanita. Hola, soy cubana y soy nueva. Por acá, amo esta plataforma, ya somos 700 suscriptores. Órale, qué bien. Un saludote hasta Cuba, Alessandra. Gladys Delgado dice: ¿Por qué la gente sube videos de segundos? ¿Qué beneficios hay con esos videos? Exacto, ¿qué beneficios hay en esos videos que duran segundos? No les sirve de nada, no hagan eso, no llenen su canal de videos de 15 segundos, no sirven de nada. No es algo que YouTube vaya a recomendar, no es algo que les sirva. Miren, con lo que viene ahorita, que es YouTube Shorts, que es la competencia de, en este caso, TikTok, saben que no sé si ustedes sepan, pero YouTube se está preparando, incluso ya está en fase beta en otros países lo que es YouTube Shorts. Entonces, eso va a ser prácticamente lo mismo que TikTok, pero aquí en YouTube. Ahí sí, vamos a poder hacer videos de 15 segundos, de 30, no sé si va a llegar, creo que van a llegar hasta el de 1 minuto, 60 segundos. Y yo les recomiendo que cuando llegue el momento de utilizar esta nueva función, lo hagan. Porque los videos estos, los YouTube Shorts, así como TikTok, van a ser mucho más fácil de hacerse virales. Al ser contenido que dura menos de 60 segundos, contenido de 30 segundos, es más fácil que la gente lo vea y lo consuma completamente y que lo vea una vez o dos veces o tres veces si les llama la atención. Entonces, seguramente estos YouTube Shorts van a ayudar a que mucha gente crezca más en YouTube. Yo quiero empezar a hacer contenido para esto, aunque ahorita no está disponible en México, o al menos a mí no me aparece todavía la opción. Espero que pronto se me active y una vez que se active voy a empezar a crear contenido también como YouTube Shorts, en donde voy a dar pequeños consejos o consejos así pequeños de 1 minuto sobre algún punto en específico para ver si pues también ayuda a que mi canal crezca un poquito más. Ya este año quisiera llegar a los 30 mil suscriptores, perdón, a los 50 mil suscriptores, es mi meta, y ahorita estamos un poquito cerca de los 30 y pues tengo el resto del año para crecer otros 20 mil a ver si lo logro, ¿no?
para ver si ya después, más adelante, llegamos a esa plaquita de los 100,000 suscriptores que quisiera poner por acá. Entonces es mi sueño llegar a esa placa de los 100,000 suscriptores. No saben la felicidad que me va a dar tenerla aquí, podérselas mostrar. Entonces espero que algún día se cumpla. Dice Herón Figueroa, gracias a tus videos comencé mi canal y ya tengo 200 suscriptores. Muy bien. Felicidades, Herón Figueroa. Qué bueno y me da gusto que mis videos te hayan llevado a querer crear contenido. Ese es un impacto que tuvo mi contenido que no pensé que iba a tener. Es algo que yo dije, pues voy a empezar a hacer videos de YouTube así y no. Y mucha gente me ha dicho de que voy a empezar a hacer videos gracias a ti. Y la verdad me da mucho gusto. Entonces, también me doy cuenta que hay más gente que se está sumando a este tipo de contenido a enseñar a otra gente cómo crecer en YouTube. Y pues, qué bueno que haya creadores que se dediquen a esto y que se dediquen también a apoyar a aquellos creadores que están iniciando. Porque no es fácil, créanme que no es fácil. La verdad es que yo sí llegué a pedir la mano de algunos YouTubers cuando estuve iniciando y pues no recibí apoyo de ninguno. Entiendo por la parte de que, oye, pues a mí me costó mucho llegar hasta aquí y tú pues a lo mejor te quieres colgar de mi fama, no sé cómo lo interpreten, pero pues a mí me da gusto que haya nuevos creadores que están dedicándose a esto, que ayudan a pequeños creadores, así como yo estoy intentándolo hacer mientras con las recomendaciones que hago en mis videos. Bueno, sigamos. Dice Chachareando con Omar, ¿cuál cámara usa Rubén? Miren, por aquí está. Ya la hemos antes en otros videos. De hecho, la puse aquí porque estaba casi seguro que alguien me lo iba a preguntar. Siempre me preguntan que si, qué cámara utilizo. También tengo un video donde muestro el equipo con el que grabo. Y pues es esta. Es una Canon G7X Mark II. Llevo un año más o menos con esta cámara y estoy muy contento con ella. Sinceramente, es una muy buena cámara. Sin embargo, me acabo de comprar otra cámara. Un primo mío me hizo una muy buena oferta y me vendió esta otra que tengo por acá. Déjenme verla. Está. Aquí está. Ahorita me acabo de comprar esta que tengo por acá. Es otra. Es una Canon también. Esta es una Canon M50. Miren, estas son las dos cámaras que tengo. Esta me gustó. Está un poquito más profesional. A lo mejor hago un video. Creo que puede ser un video comparándolas. Esta tiene pantalla, pues tiene su pantalla abatible, pero bueno, esta también la tiene. Esto fue, digamos, el motivo por el cual compré esta cámara. Antes tenía otra que no tenía pantalla abatible y era una batalla andarme grabando y ver si está enfocado o no. No, era un rollo, la neta, qué bueno que la compré, pero este es un camarón, o sea, un camarón. Esto, sinceramente, te lo recomiendo muchísimo. Es una cámara que tienen muchísimos YouTubers, está muy recomendada. Tiene muy buena imagen, tiene muy buen audio, tiene muy buena estabilidad. Si lo utilizas cuando vas caminando y te estás grabando, muy buena imagen y estabilidad. Entonces se la recomiendo totalmente. Lo único es que esta no tiene entrada para micrófono externo. Entonces, pues quieran o no, la creación de contenido siempre demanda más y más y más calidad, ¿no? Entonces, por eso es que me gustó la oferta que me hizo mi primo para comprarle esta cámara. Esta sí se le puede conectar a un micrófono externo. Es por eso que decidí comprársela. Es que aún no la estreno. Estoy esperando el momento adecuado para estrenarla y también ya me la dio con todo el micrófono externo. Entonces, esta va a ser mi nueva cámara. Seguramente la seguiré utilizando ambas. Esta yo creo que es mucho más portátil. Esta, si quieres viajar o algo, pues te cabe en la bolsa sin problema, la puedes guardar. Y esta no, pues esta sí es como que más, un poquito más pesadita. Aparte de aquí no trae lente. A esta se le intercambian los lentes. A esta no. Esta simplemente, este lente que está aquí es lo que se puede utilizar y ya. Entonces, pues estas son las cámaras que utilizo. Bueno, de momento esta, la Canon G7X Mark II. Se las recomiendo totalmente. 10 de 10. Sigamos leyendo un poquito sus preguntas. Éxito todo, se puede lograr. Todos tenemos algo a que mostrar en YouTube. Yo enseño náhuatl. Órale. Dice Chipatlani. Chipatlani, supongo que se lee o sí, Chipatlani. Qué nice. O sea, creo que es bueno que hay alguien que esté enseñando ese tipo de las lenguas, pues que son, digamos, tradicionales de nuestro país, porque yo creo que eso se está perdiendo. Entonces, qué bueno saberlo. Mucho éxito, amigo o amiga, no estoy seguro. Dice Develán, salúdame, crack. Saludos, Develán. Barayoyo, exclusivo. Tengo 33 suscriptores. Bueno, pues hay que seguirle echando ganas para crecer un poquito más. El diario de un chico. Dice suerte a todos, amigos, suerte a todos, incluso. Dice Esteban Angispiano, tengo 28 años, ya estoy un poquito viejito, ya no estoy tan niño.
Me dice el mundo, oye, duele que te mandé un mensaje de Instagram. Ok, de acuerdo. Por ahí lo reviso. Qué buena cámara, dicen por acá. Sí, la verdad es que estoy muy contento con ella. Realmente me ha ayudado bastante. Es muy cómoda. O sea, no sé, no pude decir algo malo. Aparte la compré en una oferta también. Porque son cámaras muy caras hasta eso. O sea, esta cámara, la Canon G7X. De hecho, las dos, creo que las dos cuestan lo mismo. Creo que cuestan como 600 o $500. Pero yo la encontré esta en una oferta en internet. Es reacondicionada. Es de Canon, pero es recondicionada, o sea, como que tuvo algún tipo de defecto y la recondicionaron y me salió como a la mitad casi de lo que costaba. Entonces, pues también fue una buena oferta. Dale el jugador y se rompe fuerte de mí. Sí, me acuerdo de ti, amigo. Dennis Flow dice: me faltan 2000 horas para monetizar. Bueno, pues ya estás a la mitad. Así que sigue echando ganas. Todavía quedan otras 2000 horas más. Dice Romina Lazarte, yo recién empiezo con un Motorola. Ok, pues no veo una limitante en empezar a crear contenido con un celular. Muchos creadores han empezado así y poco a poco se han hecho ya de equipo, de cámaras, etcétera. De hecho, hubo un tiempo que grabé yo también con celular. No siempre. Tengo videos grabados con celular, tengo videos grabados con estas cámaras, tengo videos grabados con otra cámara que tenía antes un poquito más viejita. Pero no es limitante, o sea, los celulares ya tienen muy buena cámara y si vas a utilizar un celular, la clave está en que tengas buena iluminación. Cómprense un aro de luz de esos de 10 pulgadas y créanme que con eso, nomás colocándolo de frente, les va a dar muy buena imagen. Entonces, eso no es una limitante. Dice Marlene Vlogs y más, tercera vez, ojalá y me leas. Primeramente un saludo. Ah, mira, ya te estoy leyendo, Marlene. Tengo una pregunta importante para mí. ¿Cuándo encontraste tu nicho? ¿Cuándo encontraste tu nicho? ¿Seguiste en el mismo canal o abriste otro? Seguí en ese canal porque realmente en ese canal fue donde, o sea, en el canal actual en el que estás en este momento, es en el que empecé a tener el crecimiento, en el que me empezó a seguir más gente. Así que sí, decidí quedarme con este canal. O sea, no le vi caso a abrir otro canal. Mis videos viejitos, los videos de risa que hice en su momento, ahí están para quien los quiera ver. Esos son los primeros videos. Entonces era un contenido muy diferente y está bien, digo, es parte del crecimiento que he tenido yo en la plataforma, ¿no? Así que no buscaría abrir otro canal. Si voy a hacer otro canal, lo haría, pero para enfocarme en otro tipo de nicho. Que de hecho sí tengo otro canal por ahí que hice que se llama Roblox, no tiene contenido. La idea es que en algún momento me empiece a subir otro tipo de contenido como vlogs, como entrevistas, como, no sé, cosas que pueda hacer en la calle, lo que sea que se me ocurra, ¿no? Pero ahorita, mi canal principal y mi nicho principal es este. Dice Leti San, saludos desde Jalisco, México. Un saludote hasta Jalisco. Ojalá pudiera ir pronto también. Tengo muchas ganas de salir, tengo mucho que no salgo de vacaciones. Con esto de la pandemia, tengo mucho que no salgo. Soy Victoria La Cruz, dice, ¿crees que esperar a que tus videos tengan un número de visitas considerables? Es decir, cada uno tenga unas 400 o 500 visitas, subir otro nuevo video, ¿es buena estrategia? No. No creo. No creo porque pudiera pasar. Si estás iniciando en esto, ¿qué tal si pasan un mes y no llegas a las 500 visitas? ¿Te vas a esperar hasta que pase un mes? Pues no creo. O sea, al algoritmo de YouTube le gusta que uno esté subiendo videos y sea constante para que el contenido se empiece a recomendar y para que no quedes en el olvido, pues. O sea, a mí me ha pasado que he dejado de subir videos 2 semanas. Y cuando subo video, me afecta. O sea, yo me doy cuenta cómo mis videos no tienen el alcance que tenían antes. Entonces, no te recomiendo para nada que hagas eso. Si el video que hiciste tal vez no tuvo el alcance debido en su momento cuando lo subiste, pues ni modo. Hay que seguir echándole ganas y hacer otro tipo de video. Bueno, hacer un video diferente y ver si este sí tiene más éxito, ¿no? Pero no te recomiendo que esperes a que todos mis videos tengan 1000 vistas para que yo pueda subir otro. No me parece una buena estrategia. Lisandra Cubanita dice, lloró con mi celular. Muy bien, como ya les comenté, digo, no pasa nada. Todo esto se vale en YouTube, ¿no? Hola, familia. Dice Farrules. Hola, familia. ¿Qué tal, Farrules? Ashley Mariam dice, ¿qué contenido consideras que es el mejor para crecer en YouTube? Yo creo que cualquier tipo de contenido es bueno para crecer en YouTube. Siempre y cuando lo sepas hacer bien,
y busques crecer de forma orgánica, sin andar ahí de canal en canal pidiendo que se suscriban a tu canal. O sea, para todo hay público, para todo. Si tú me dices, ¿qué contenido crees que es el mejor para crecer? A lo mejor, ¿qué contenido está pegando mucho ahorita? A lo mejor los gameplays, te diría, estar haciendo gameplays es muy buen contenido, los podcasts están pegando mucho también, pero depende de la persona como tal el crecimiento, pues no depende de que el tipo de contenido que hagas si vas a crecer o no. Entonces yo te diría, todos tienen, todo tiene su grado de dificultad y depende de uno, ¿no? Poder crecer o no. Entonces no hay como que un contenido mejor que otro. O sea, si yo te dijera, haz este contenido y con ese vas a crecer, pues yo estuviera haciendo eso. Entonces, creo que cualquier contenido que decido hacer tiene su grado, tiene su chiste de dificultad. Entonces, no hay uno mejor que otro, no desde mi punto de vista. Amigo, ¿qué hago? Dice Max Bros, amigos, ¿por qué hago los consejos que nos das y no tengo casi nada de vistas? Bueno, no sé cómo es tu contenido, no depende nomás de los consejos, no sé si estás grabando bien o no estás grabando bien. Déjame, bueno, voy a ver tu canal, voy a intentar encontrarlo aquí desde mi celular para darte alguna opinión un poquito mejor. Max Bros. Pues tienes 1230 suscriptores, ¿eh? Mira, para empezar, tus videos duran 1 minuto, 48 segundos, 1:48, 1 minuto. Son videos muy cortos. YouTube está hecho para que el contenido de perdida dure 8 minutos. Antes eran 10, ahorita son 8 ya, digamos, los que suele recomendar YouTube, según lo que he escuchado por ahí. Entonces, estos son videos muy cortos. Realmente tienes que empezar a hacer contenido un poquito más largo, contenido más completo. Te recomiendo que hagas eso, ¿no? Y veo que son gameplays. Las miniaturas que tienes son miniaturas que realmente no son personalizadas. Al parecer, tomaste fotos de Google y las pusiste como miniaturas. Entonces, eso no te va a ayudar bastante. Necesitas hacer miniaturas personalizadas, miniaturas que atraigan a la gente, que tengan texto, que digan sobre qué es el video. También los títulos de tus videos son demasiado cortos y muy genéricos. Tienen que ser un poquito más específicos. Veo que juegas Fortnite y sobre eso están los videos, pero realmente ahí están, por ejemplo, algunas de mis observaciones. Y de hecho tienes 1230 suscriptores, ¿eh? Son bastantes. Entonces, pues, digo, están algunos consejos. Dice recetas y más. Imagínate, un mes y 186, va súper bien. Creo que alguien más mencionó que yo a 186 suscriptores en un mes y la verdad es que sí están bien. Yo tardé mucho en llegar a esos 10 suscriptores. Daniel Hincapié Yarse dice: Hola Rubén, un saludo desde Colombia. Tengo un canal infantil. Es más difícil de crecer. Quería saber desde el canal infantil, ¿puedo subir shorts? Gracias. Sí, claro que se debe poder, solamente que aún no conozco la plataforma de YouTube Shorts porque no lo he utilizado. Sé que está en fase beta, no sé si en Colombia ya está disponible, pero no creo que tengas problema con eso. Yo creo que lo complicado de los canales infantiles es que están desactivados los comentarios. Entonces, muchas veces, quieras o no, los comentarios ayudan porque forma parte de lo del ¿cómo se dice? De la interacción que hay con tu canal. Y si tu canal tiene buena interacción, eso hace que la plataforma, en este caso YouTube o el algoritmo de YouTube, lo recomiende más, que es lo que se conoce en inglés como el engagement. ¿Qué tanta interacción hay en tu canal? ¿Qué tanto atrapa a la gente? Si tiene likes, si tiene comentarios, todo eso. Entonces, en el contenido que es infantil, si no me equivoco, no hay comentarios, están deshabilitados. Y creo que eso pudiera afectar un poquito, pero no creo que sea del todo algo que te pueda negar que hagas YouTube Shorts. Para mí no hay problema con eso, seguramente sí se pueden realizar. Dice Ángel Artemio Ramírez Jiménez. Hola, ¿qué tal Ángel? Me dice, ¿de dónde eres, Rubén? Soy de Culiacán, Sinaloa, México. De Culiacán, Sinaloa. Yo 3 meses y solo 23 suscriptores. Bueno, pues hay que revisar. Recuerden, lo que yo les puedo decir es siempre pongan etiquetas en su canal, siempre pongan una descripción, el título de su video, que sea un título interesante y esas palabras que están en su título, pónganlas en la descripción. Las etiquetas, pongan todas las etiquetas que se puedan, no una, no dos, no tres, todas. Entonces, cuidado con eso. A ver, amigos, una disculpa por acá, están llamando.
Bueno, es una emergencia. Creo que voy a tener que retirarme. Bueno, amigos, para los que estuvieron aquí en el en vivo, muchas gracias por acompañarme. La verdad es que me tengo que retirar, no me queda de otra. Espero mañana a estar con ustedes otro ratito. Ya mañana sí revisando canales. Muchas gracias ahorita a todas las personas que están, a las 45 personas. No se preocupen, no es nada malo, pero sí es una cuestión de urgencia. Entonces, denme chancita. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí, muchas gracias por hacer sus preguntas. Mañana los veo de vuelta por acá. Si todo sale bien, mañana los veo de vuelta por acá. Muchas gracias. Adiós.